¿Ve? No tres personas. De ninguna manera. Y esa es de la manera. Esto no dice que es imposible para un hombre de regresar alguna vez cuando él apostató. No dice eso. No dice eso. Dice, es imposible que un hombre regrese para renovarse él mismo después que una vez estuvo allí. Él no puede hacerlo. La Biblia dice, el que es nacido de Dios no comete pecado, porque él no puede pecar. Porque la simiente de Dios permanece en él, y él no puede pecar. ¿Cómo puedo yo ser llamado un pecador cuando hay un sacrificio puesto ahí para tomar mi lugar? ¿Cómo puedo yo morir cuando la muerte ha sido pagada por mí? ¿Cómo puedo yo morir cuando yo tengo vida eterna? ¿Cómo puedo yo morir? Usted no puede morir. ¿Cómo puedo yo, teniendo un permiso escrito del presidente municipal de esta ciudad para manejar a 60 millas por hora por esta ciudad y algún oficial arrestarme por manejar 60 millas por hora? ¿Cómo puede usted hacerlo? Yo tengo un permiso del presidente municipal que dice que yo puedo hacerlo. Él no puede arrestarme. Él silbaría los silbatos y todo lo demás, y yo simplemente lo ignoraría. No quiere decir nada. Yo tengo un permiso. ¿Cómo puedo entonces yo, después que Cristo ha muerto por mí, y yo llego a hacer su justicia debido a su gracia y amor por mí, cómo puedo yo pecar cuando hay algo puesto entre yo y Dios? ¿Un sacrificio? Yo no puedo pecar. No puedo. Dios nunca me ve, Él ve a Cristo. Él se para en mi lugar, y cuando yo hago algo mal, Cristo toma mi lugar. Yo hice mi confesión, yo estoy mal, Él está bien. Señor, Tú conoces mi corazón, Tú sabes si lo digo sinceramente o no, y yo estoy mal, perdóname. Dios nunca lo ve, la sangre de Jesús me tiene cubierto todo el tiempo. Entonces, ¿cómo Dios puede verme? ¿Y cómo puede ser atribuido el pecado a mí cuando Él no puede hacerlo? Tan pronto que yo lo cometo, es perdonado. Y eso es correcto. Es como tomando un goterito como este, un goterito para ojos, y tomarlo lleno de tinta negra, y sobre una tina de cloro, simplemente dejarla caer allí, y luego tratar de encontrar otra vez. Se torna en cloro. La tinta llega a ser cloro. Y eso es lo que a sus pecados confesados. Si usted está en Cristo, entre usted y Dios está una tina llena de cloro. Y su pecado llega a ser justicia, porque un sacrificio justo está esperando allí por usted. Cuando esté en las riberas del río Jordán, y que el mar tempestuoso esté, me estará esperando mi Cristo allá. Y el Jordán solo no cruzaré. Eso es una cosa buena. Eso es una cosa buena. Yo no tendré que cruzarlo. Uno de estos días llegaremos al fin del camino. El sol se negará a brillar. Entonces Dios nos llamará. Adán tocará a Eva y la sacudirá y dirá, cariño, aquí está. Es tiempo de despertar. Eva tocará a Abel y dirá, sal, cariño, es tiempo de despertar. Abel tocará a Seth, y Seth tocará a Noé, y Noé tocará a... así sucesivamente hasta Abraham. Y así, a medida que ellos siguen, habrá un gran sacudimiento y despertamiento cuando el Hijo de Dios venga. Nos pararemos en su semejanza en ese día. Ahora, si usted comete pecado aquí, usted va a pagar por ello. Yo, continúa viniendo a mi mente, tengo que decirlo. Yo trataré de hacerlo a un lado 4 o 5 veces. Yo tengo que decirlo. ¿Cuántos recuerdan a este hermano pastor que estaba aquí en la iglesia de Dios? El hermano, aquí más arriba, ¿cómo se llamaba? Trabajaba en Borgen, allá. Oh, todos ustedes. La primera iglesia de Dios, aquí en la esquina. Oh, él solía vender Rolex en el tiempo de la depresión. Un verdadero hombre piadoso, santificado. El hermano Smith tomó su lugar allí. Me recordaré su nombre en unos momentos. Él era un hombre salvo de Dios. Recuerde, si usted no acepta la corrección y usted hace algo mal como cristiano, yo le advertí. Continúa viniendo a mi mente, tengo que decirlo. Yo traté de hacerlo a un lado 4 o 5 veces. Yo tengo que decirlo. ¿Cuántos recuerdan a este hermano pastor que estaba aquí en la iglesia de Dios? El hermano, aquí más arriba. ¿Cómo se llamaba? Trabajaba en Borgen, allá. Oh, todos ustedes. La primera iglesia de Dios aquí en la esquina.
Oh, él solía vender Rowley's en el tiempo de la depresión. Un verdadero hombre piadoso santificado. El hermano Smith tomó su lugar allí. Me recordaré su nombre en unos momentos. Él era un hombre salvo de Dios. Recuerden, si usted no acepta la corrección y usted hace algo mal como cristiano, Dios le advertirá. Y luego, si usted no toma la advertencia, Él simplemente se lo llevará de la tierra. Eso es lo que Él hizo. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia? Miren a esa iglesia de Corintios. Él les dijo a ellos que estaban posicionalmente en Cristo, pero les advirtió lo que iba a suceder. Y ellos mismos se corrigieron y se pusieron bien con Dios. Y este hermanito, él era un hermanito maravilloso, yo creo, un hombre salvo de Dios. Y él consiguió un trabajo aquí en Borgains. Si alguno de su pueblo está sentado aquí, yo espero que usted no piense que yo no lo conozco a usted, si usted está sentado aquí, pero Ramsey, el hermano Ramsey. ¿Cuántos recuerdan al hermano Ramsey aquí en la iglesia de Dios? Seguro que lo recuerdan. Un hombrecito maravilloso. Y él solía venir a mi casa y hablábamos juntos y nos sentábamos ahí y llorábamos y nos cogíamos las manos uno al otro. Un verdadero cristiano. Un día yo fui allá, acababa de llegar de ultramar, de una reunión. Llevé mi automóvil para que lo revisaran. El hermano Ramsey dijo, ¿en qué te puedo servir, Billy? Yo dije, revísalo, hermano Ramsey, cámbiale el aceite. Muy bien, dijo él, con mucho gusto. Dijo, ¿tuviste una reunión buena? Yo dije, ah, hermano Ramsey, fue maravilloso. Yo dije, quisiera que pudieras ir conmigo alguna vez. ¿Por qué no vas conmigo? Él dijo, yo ya no le sirvo más al Señor, Billy. Yo miré alrededor y dije, ¿qué dijiste? Él solo lo dijo entre dientes. Yo ya no le sirvo más a él. Y se fue. Yo pensé, ah, solamente está bromeando. Seguí caminando y me fui a otra parte. Regresé y me subí a mi automóvil. Llegué a la casa y empecé a pensar acerca de eso. Yo ya no le sirvo más al Señor. El Señor puso en mi corazón regresar y preguntar otra vez. Así que dije, Meda, ahorita vuelvo. Y me subí a mi automóvil y regresé y paré otra vez. Entré a Borgains. Yo dije, hermano Ramsey, quiero hacerte una pregunta. Dijo, muy bien, Billy, ¿cuál es? Yo dije, tú dijiste hace un rato que ya no servía más al Señor. Estaba solamente bromeando conmigo, ¿no es así? Él dijo, no. Yo dije, hermano Ramsey, ¿tú no dices eso en serio? Él dijo, sí. Yo dije, ¿no lo amas? Él dijo, si yo lo amara, yo le serviría, ¿no sería así, Billy? Y se fue. Yo dije, hey, hermano Ramsey. Dijo, yo no quiero hablar más acerca de eso. Me fui a la casa, entré en un cuarto y cerré la puerta. Y, oh, ustedes saben cómo uno se siente muy pesado, como si usted le hubiera quitado las galletas a un niño o algo. Ustedes saben, yo pensé, ¿qué? No puede ser. Seguramente algo le ha pasado al hermano Ramsey. Y había un muchachito de color llamado Jimmy. Él viene aquí a la iglesia, tiene una pierna. Ustedes saben cómo que él cojea. Olvidé su nombre. Trabaja aquí en Borgins, administra un taller para autos chocados. Él me encontró y dijo, ¿sabe qué, reverendo Branham? Dijo él, yo no entiendo al doctor Ramsey que anda por aquí. Él dijo, yo le dije el otro día, le dije, todos estábamos temerosos aún de abrir nuestras bocas aquí. Le dije, tú eras un hombre piadoso. Pero dijo él cogió su licencia de predicar y la rompió y la tiró en la basura. Y dijo, yo no quiero nada que ver con ella ya más. Él dijo, oiga, señor. Dijo, usted no debería de hacer eso. Él dijo, Jim, yo ya no le sirvo al Señor. Y él continuó y dijo, usted no está diciendo eso en serio. Y dijo, entonces él me dijo que iba a pulir sus válvulas el día del trabajo. Creo que así era. Y él dijo, quiero que vengas a ayudarme, Jim. Él dijo, yo le ayudaré después que salga de la iglesia, pero primero yo voy a la iglesia. Él dijo, fui allá y el señor Ramsey estaba poniendo las válvulas de su automóvil. Y dijo, Jimmy, cruza el río, los salones están cerrados aquí. Cruza el río y tráeme una caja de cerveza. Y él dijo, señor Ramsey, yo he sido culpable de muchas cosas, pero nunca seré culpable de traerle a un siervo del Señor una caja de cerveza. Él dijo, no, señor, yo nunca haré eso. Y él dijo, ah, ve y tráemela allí. Él dijo, señor Ramsey, yo le pulo sus válvulas, pero si usted quiere una cerveza, vaya usted mismo por ella. Él dijo, yo nunca le voy a traer a un siervo del Señor algo como eso. Así que Ramsey se subió al automóvil de Jimmy y cruzó el río y regresó medio borracho con una caja de cerveza tomándosela. Él empezó a decaer. Se enfermó. ¿Ven? Dios no podía hablar a él. Yo le advertí, hice todo lo que podía. El hermano Smith fue a visitarlo y le advirtió. Todos trataron de hacer todo lo que pudieron por él, pero todavía él meneaba su cabeza. ¿Qué sucedió? Él se enfermó y murió. Eso muestra que él era un hombre salvo. Si Dios no podía hacerlo, traerlo a obediencia, él tendría que llevárselo de la tierra y llevarlo al hogar.
Eso es exactamente lo que la Biblia dice. Eso es lo que la Biblia promete. Si usted no soporta la corrección, usted tiene que irse al hogar. Así que Dios no puede perderlo después que Él lo ha salvado, pero Él puede acortarle sus días aquí y hacerlo pagar por cada pecado que usted haya hecho. Así que si usted peca, usted va a tener que pagar por lo que ha hecho. Recuerde usted eso. Bien. Bien. El Señor sea con ustedes. Yo creo en esta noche que el hermano Ramsey fue salvo. Absolutamente, yo lo creo. Pero es que él no podía obedecer a Dios, y cuando no pudo obedecer a Dios, Dios tuvo que llevárselo al hogar. Esa es la única cosa por hacer, porque ¿qué era? Él hubiera traído reproche y desgracia a la sangre con la cual fue santificado. ¿Es correcto eso? Tener el pacto como una cosa impía. Si eso no es exactamente lo que esta epístola de Hebreos dice, ven, sería imposible que él se perdiera. Pero él traería vergüenza y desgracia, así que Dios tuvo que quitarlo de la tierra y llevárselo al hogar. Eso es exactamente lo que sucedió. Muy bien, que el Señor los bendiga mientras inclinamos nuestros rostros por un momento de oración. Ahora, Santísimo y bondadoso Padre, estamos verdaderamente agradecidos contigo por la promesa que tenemos, que tú nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Tú nos has prometido que irías con nosotros a través de la vida y en la muerte. Tú estarías cerca de nosotros. Tú nos has prometido que tendríamos vida eterna. Tú nos las has dado libremente. Nunca podemos perderla. Todo aquel que viene a mí tiene vida eterna. Y si es vida eterna, no tiene fin. Y tú nos prometiste levantarnos en los últimos días. Por eso estamos muy agradecidos. Estamos agradecidos que tu palabra nos enseña esto. Nos da un ancla de seguridad. Nos hace saber que nuestro Padre es amor. Él nos ama y Él nos escogió. Tú dijiste, vosotros no me escogisteis a mí, pero yo los he escogido a vosotros y ordenado. Y te doy gracias, Padre, que tú lo has hecho así. Y muchos están sentados aquí en esta noche quienes han sido ordenados a vida eterna y han recibido a Jesucristo como su Salvador personal, y los frutos del Espíritu siguen a su vida. Benignidad, mansedumbre, humildad, amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Estamos agradecidos por ellos. Y oramos, Padre, que si hay alguno aquí en esta noche que no tiene esos frutos, que los acompañen a ellos, pero ellos están descansando sobre algo fantástico, porque se entusiasmaron un día, porque se emocionaron, se sintieron bien. Tal vez ellos gritaron, pudieron haber hecho muchas cosas. Pero, Padre, si ellos no tienen el fruto del Espíritu, que los guarde día tras día en constante amor, perdonando a sus enemigos, haciendo bien sus errores, y viviendo pacíficamente, y amando, y dulces, y bondadosos, uno con el otro, y un celo por la iglesia, un amor por Cristo y por sus hijos. Oh Dios eterno, perdónalos. Aunque sean miembros de la iglesia, miembros del cuerpo terrenal, permite que vayan ellos en estos momentos y pongan a un lado esas obras muertas carnales, y sigan adelante a la perfección. Concédelo, Señor. Permite que vengan al perfecto y lo reciban a Él como su propiciación para sus pecados, para que Él pueda pararse como un sacrificio perfecto por un hombre culpable y una mujer culpable, y lo supla a ellos con su gracia de amor y paz hasta que ellos entren en la presencia de Dios para vivir eternamente. Concédelo, Padre. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si hay tal que le gustaría intercambiar una vida carnal de ordenanzas, de bautismos, de sensaciones, de cositas carnales como esas, por un corazón verdadero lleno del verdadero amor, que usted pudiera acercarse a su enemigo más acérrimo, abrazarlo y decir, hermano, yo oraré por usted, yo lo amo. Si a usted le gustaría intercambiar esa experiencia de cosas carnales por una experiencia verdadera de amor, levantaría usted su mano a Dios y diría, Dios, tómame en esta noche y hazme lo que debería de ser. Yo oraré por usted desde aquí del púlpito. ¿Desearía usted la oración? Levante su mano. Dios le bendiga allá atrás, Señor. Dios le bendiga, hermano. ¿Alguien más? Dios le bendiga, Señor. Yo he estado en la iglesia por años. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga a usted aquí, hermano. Dios le bendiga allá atrás, damita. Yo le pediré al Señor que me haga pacífico. ¿Usted, es usted muy corajudo? ¿Está usted todo confundido? ¿Duda usted? ¿Es usted movido para todos lados? ¿Se pregunta usted si verdaderamente está bien o no?
Cuando usted viene a Cristo, viene usted con una seguridad completa, con un corazón lleno de amor. Se acerca usted a Él sin ningún temor, diciendo, yo sé que Él es mi Padre, y no hay ninguna condenación. Usted ha pasado de muerte a vida, usted lo sabe, y usted lo nota en su vida. Usted ama, usted perdona, usted es bondadoso, usted es pacífico, usted es manso. Todos estos frutos del Espíritu acompañan su vida día tras día. Y tan pronto como usted hace algo mal, ojo, hermano, tan pronto como llega a su mente que ha hecho mal, rápidamente usted lo hace bien allí mismo. No espera que pase otro minuto, va, y en ese momento lo hace bien. Si usted no lo hace, bueno, usted no tiene el Espíritu de Cristo. Usted pudiera ser una buena mujer, usted pudiera ser un buen hombre. Pudieran pensar bien de usted en la iglesia, pudieran pensar bien de usted en la vecindad, pero prosiguió adelante a esa perfección, a ese lugar en donde usted está totalmente confiando en Cristo, y por la le da usted el sello. Abraham creyó a Dios y le fue contado a él por justicia, y Dios le dio el sello de la circuncisión como una confirmación. Ahora bien, usted dice, yo creo en Dios, yo hice una confesión, pero le dio Dios a usted el sello del Espíritu Santo como respuesta en su vida de amor, gozo, frutos del Espíritu, para probar que usted ha sido salvo. Si él no ha hecho eso, entonces él no ha reconocido todavía su fe. Usted solamente ha hecho una confesión, él no lo ha aceptado. Hay algo mal. ¿Le gustaría usted entonces recibirlo a él? Levante su mano. Si hay alguien más, antes que oremos, Dios le bendiga, jovencita, Dios le bendiga a usted, allí atrás también, Dios le bendiga, muy bien. ¿Alguien más, antes que oremos? Muy bien, Dios le bendiga, allá atrás, hermana, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, mi hermano, correcto. Algunas 10, 15 manos se levantaron. Ahora oremos. Bendito Señor, en sus asientos, ellos están buscando un altar. Es en sus asientos, en donde están sentados ahorita, que tú hablaste a sus corazones que ellos estaban mal. Es en sus asientos que tú has puesto un deseo en sus corazones, que ellos anhelen ser más como Jesús. Ellos quieren cambiar sus vidas, ellos quieren ser mansos y humildes, ellos quieren ser bondadosos y llenos de paciencia, ellos quieren ser sufridos, perdonadores. Ellos quieren ser tan cristianos, tanto como Cristo, que el mundo dirá, mientras caminan por las calles, ese hombre realmente es un cristiano, esa mujer realmente es una cristiana. Oh, ellos son la gente más bondadosa, mansa y dulce. Concédelo, Señor, que ellos reciban esa experiencia en esta noche. Y haz que ellos nunca descansen en sus habilidades eclesiásticas sobre sus afiliaciones con ninguna iglesia, ninguna denominación, ni tampoco sobre sus emociones, sobre nada fantástico, tal como lo emocional, algo que ha sucedido. Tal vez ellos gritaron, hablaron en lenguas o algo más. Oh Dios eterno, no les permitas tratar que confíen de llegar al cielo basados en eso, porque lo hemos visto tantas veces fallar miserablemente, y tú dijiste que fallaría. En donde hay lenguas cesará, en donde hay profecía se desvanecerá. En donde hay conocimiento se desvanecerá. Aunque todas estas cosas son aún dones, milagros de sanidad, todos ellos cesarán. Solamente el amor divino permanecerá. Dios, crea eso en sus corazones y hazle saber que ese es el Espíritu, el que da a luz el fruto. Hazlo en estos momentos, Señor, mientras esperamos en ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Porción no grabada en la cinta. Bolas de fuego volando, y ver palomas volar de atrás para enfrente por todo el edificio, ver a Cristo entrar con espinas en sus manos y en su... Oh, ¿sabían ustedes que esa es la trampa del anticristo? Él dijo, cuando estas cosas empiecen a suceder, entonces miren hacia arriba, vuestra redención cerca está. Entonces, esa es la razón que a mí me gusta insistir a la iglesia cada momento que puedo y hacerlos sólidos. El hermano Neville tal vez no siempre va a estar con nosotros. Yo creo que el hermano Neville es un buen y bien establecido maestro del Evangelio. Nosotros no sabemos qué es lo que se abrirá paso para entrar en este púlpito, pero cuando llegue aquí, mis ovejas conocen mi voz. Quédense con esa palabra. Nunca dejen esa palabra. Ustedes quédense allí con ella. Estad firmes en la libertad con la que Cristo los ha hecho libres. No se enreden en todos esos yugos de esclavitud y demás. Permanezcan firmes y permanezcan libres.
Dios los bendecirá. No tenemos nada de qué temer en el mundo. Ustedes están siempre preguntándose. Yo me fijo en la gente que viene para que se ore por ella. Se meten como disimuladamente en la línea. A la siguiente ocasión que ellos ven una campaña de sanidad, se meten en esa línea. Ellos se meten en esta línea. Yo no los condeno. Ellos están tratando de encontrar alivio, pero van de la manera incorrecta. Ustedes lo están haciendo al revés de lo que Dios dijo que nos hiciera. ¿Ven? Cuando usted camina confiadamente al trono de gracia y cree lo que usted pide, usted recibirá. Quédese con ello. Esa es de la manera que debe de hacerse. No correr de misión a misión, de iglesia a iglesia y de campaña a campaña. Ellos han hecho estas campañas de sanidad como un montón de tontería. Seguramente que sí, que lo han hecho. Ha llegado a un punto en donde gente inteligente, ellos miran alrededor y se preguntan de qué se trata todo eso. Eso, Dios no quiere esas cosas. La sanidad no tiene que estar en campañas. La sanidad debería de estar en cada iglesia local, todos estos dones operando. Pero no vaya y se establezca en esos dones. No preste ninguna atención al don. Si Dios quiere usarlo a usted para algo, Él lo hará. Pero busque al dador. A Martín Lutero, en una ocasión que habló en lenguas, se le preguntó por qué él no lo predicaba. Él dijo, si yo predico eso, mi pueblo se irá tras el don en lugar del dador. Correcto. Moody, hablando una vez, y empezó, cuando él estaba predicando bajo la inspiración, él habló en lenguas. Él dijo, Dios, perdóname por hablar entre dientes palabras necias. Claro que sí. ¿Ven? Y ellos tenían esas cosas. Nosotros creemos esas cosas. Pero deben de ponerse en su lugar. Y ellas no deben de ser puestas como evidencias. No hay una cosa en la Biblia que se dejó como evidencia del Espíritu Santo, solamente los frutos del Espíritu. Encuentre cualquier lugar que Jesús lo dijo. Sí, Señor. La evidencia del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu en usted. Jesús lo dijo así. Por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, paz, bondad, mansedumbre, y el fruto del enemigo es enemistad, odio, malicia, contiendas y demás. Eso es el fruto del enemigo. Así que ustedes pueden juzgar por la manera que ustedes están viviendo, en dónde están parados con Dios. Si todo el corazón de ustedes está enamorado de Él y ustedes lo aman y son bondadosos y viven con Él diariamente, ustedes sabrán que han pasado de muerte a vida. Si no es así, de otra manera, ustedes están solamente personificando a un cristiano, correcto, lo cual toda personificación carnal será seguramente expuesta. Nosotros sabemos eso. Así que no vivan esa clase de vida. Ustedes no tienen que vivirla. ¿Por qué aceptarían ustedes un sustituto cuando el cielo entero arriba está lleno de lo bueno y de lo real? Seguro que sí. Déjenme tomar a Dios. Eso es lo que yo quiero. Amén. Ahora, ¿vino alguien para que se orara por él? Si usted vino, levante su mano. Tuvimos el servicio de sanidad esta mañana. Me supongo entonces, esta señora aquí, muy bien, hermana, ¿pudiera entonces venir adelante? ¿Ven? Si nuestro hermano anciano aquí pasara ahora para ungir. Brilla en mí. Oh, brilla en mí, Señor. Brilla en mí. Que la luz del faro brille en mí. ¿No es Él maravilloso? Inclinemos nuestros rostros muy quietamente ahora. Brille en mí otra vez. Ahora, venga. Todo solamente brilla. Solamente adórenle a Él en su alma ahora. Ven, aquiéntense. El servicio de sanidad está empezando. El mensaje se terminó. Adoremos. Que la luz del faro brilla en mí. Brilla en mí. Señor, brilla en mí. Que la luz del faro brilla
brille en mí. Ser como Cristo. Ser como Cristo. Oh, en esta vida, yo quiero ser en mi jornada de aquí a la gloria. Yo solo anhelo ser como Él. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús, del mundo, es la luz. Todos ustedes santos de la luz proclamen que Jesús del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán que Jesús del mundo es la luz. Recíbenos, Señor, mientras te adoramos. Andaré en la luz, preciosa luz, en donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús, del mundo, es la luz. ¿No aman ustedes esa reprensión? ¿Se sienten bien? Levanten sus manos, digan, hay algo acerca de esas alabanzas chapeadas a la antigua, los himnos antiguos, yo prefiero tener esas que todas estas alabanzas mundanas nuevas que pusieron en las iglesias cristianas. A mí me gusta eso antiguo, me gusta lejos de mi Padre Dios. Hermano, por Jesús fui hallado. Por su gracia y por su amor, solo fui salvado en Jesús, mi Señor. Sea mi gloria eterna. Él me amó y me salvó. En su gracia tierna, yo pudiera salir del mundo muy fácil cuando eso está siendo cantado. ¿Ustedes no? ¡Cuán hermoso! ¿Está todo arreglado? ¿Saben ustedes? Yo estoy contento que lo arreglé todo. ¿Ustedes no?
La cuenta vieja está arreglada desde hace mucho tiempo. Yo le dije, Señor, yo no quiero ningún problema en el río. Yo quiero estar seguro ahora mismo. Yo quiero conocerlo a Él. Yo quiero conocerlo a Él. Hay un gran pozo oscuro delante de cada uno de nosotros. Vamos hacia esa dirección. Cada vez que nuestro corazón late, estamos más cerca y más cerca. Pero cuando yo llegue allí, yo no quiero retrocederme como un cobarde. Yo mismo quiero envolverme en los mantos de su justicia y entrar en ella sabiendo esto, que lo conozco a Él en el poder de su resurrección, para que cuando Él llame, yo saldré de entre los muertos. Mi fe espera en ti. Cantémosla ahorita. Mi fe espera en ti. Cordero, quien por mí. Fuiste a la cruz. Escucha mi oración. Dame tu bendición. Llene mi corazón. Tu santa luz. Ahora, gran maestro, como tú nos has enseñado en tu más maravillosa palabra, nuestros corazones tiemblan con gracia de rapto, sabiendo que hemos pasado de muerte a vida. Es todo a través de la bondad de nuestro Señor Jesús, quien nos llamó y nos ha lavado en su sangre y nos ha presentado delante del trono de Dios sin falta, sin mancha. Pues Él tomó nuestros pecados, no tenemos pecado. Dios cargó la iniquidad de todos nosotros sobre Él, y Él fue herido por nuestras transgresiones. ¡Oh, cuánto le amamos! El gran Cordero de Dios. Y oramos, Padre, que tú nos des voz, expresión, para que podamos decirle a otros, para que ellos lo puedan conocer a Él también, y lo amen a Él, porque Él los ama a ellos. Danos esta gracia, y gracias, Padre, por esos bebés recién nacidos que acaban de entrar al reino de Dios, que encuentren una buena iglesia local en alguna parte y allí te sirvan a ti hasta que la muerte los libere de este cuerpo viejo de tormento, dolor y achaques, y presentarlos delante de Él sin falta, sin mancha, en la edad venidera, con vida eterna, porque te lo pedimos en su nombre. Amén.